quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que, frente a una falta grave de un diputado, en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa. Quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia de funcionamiento de manera remota, hemos convivido con situaciones de a lo mejor algún diputado que se quedaba dormido, de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa, pero que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa. Y por lo tanto, quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, disponer la conformación de una comisión de 5 miembros de esta casa para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de esa comisión. Esta es la Casa del Pueblo. Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir como cuerpo de representantes en democracia que se den este tipo de situaciones. Por lo tanto, les pido que en el marco del artículo 188 procedamos a la suspensión inmediata del diputado Ameri y procedamos a la constitución de la comisión de 5 miembros que prevé el reglamento para determinar si corresponde la expulsión. Tiene la palabra la diputada Moró. Gracias, presidente, para acompañar la moción que acaba de hacer explícita desde la presidencia, desde el bloque de Frente de Todos, y nos comprometemos a, en el día de la fecha, pasarle los nombres correspondientes para la conformación de esa comisión. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Negri. Presidente, independientemente de apoyar, obviamente, si lo debe haber ameritado la presidencia, pero ¿de qué se trata? ¿De una exposición? No pido detalles, le pregunto qué... Diputado, se dio una situación que ya es casi de público conocimiento, que está circulando en redes, de un diputado manteniendo una conducta inapropiada con el decoro que debe tener una sesión en el momento en que estamos los representantes del pueblo sesionando y discutiendo temas que tienen que ver con el fortalecimiento del fondo de nuestros trabajadores y con el Tratado de Escazú. Por lo tanto, situaciones como estas no las podemos dejar pasar. No, descuéntelo, presidente. Y... Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Álvaro González. Sí, presidente. Me parece que yo le agregaría a lo que usted está proponiendo que le pongamos un plazo a la comisión para que en el brevísimo plazo esto se resuelva en función si es declarado inocente o si la situación indecorosa hace que el cuerpo se haya agraviado, sea en el más corto plazo posible. Sí, diputado, igualmente el reglamento prevé comisión de 5 miembros especial ad hoc y un plazo, pero desde ya que le podemos poner plazo a la resolución. Sí, diputado Ramón. Que de nuestro interbloque también vamos a acompañar la moción hecha por la presidencia y enviaremos el nombre de los diputados que formarán parte de la comisión. Gracias. Se va a poner en votación por signos la suspensión del diputado Juan Ameri y la constitución de una comisión que determine si la conducta merece la expulsión. Sírvanse marcar su voto por signos. Resulta afirmativo. Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión en los próximos 60 días. Para continuar con el debate tiene la palabra
Sí, diputado Negri. No, perdón, no es con el ánimo, todo lo contrario, es de ayudar. Atento la gravedad, no es una cosa que suceda comúnmente. Me parece a mí, no sé si es por vía rectificación o no, pero yo creo que la votación la deberíamos hacer, aunque sea, no sé, o nominal o con el VPN, me parece. Creo, diputado, que fue unánime la votación, pero. No, pero si le queda constancia, yo digo por la presidencia de la Cámara. Queda constancia que fue por unanimidad, pero sí, diputada Moró. Presidente, descuento que fue por unanimidad la decisión. En todo caso, si algún diputado no acompaña, que lo explicite, pero me parece que es unánime. Si algún diputado no va a acompañar la suspensión y remoción del cuerpo del diputado Ameri, por favor, que pida la palabra. Vuelvo a poner en votación la suspensión y la constitución de la comisión del diputado. Sírvanse. Presidente. Por... Sí, diputada. Presidente, por favor. Por favor, tengamos un poco de calma, porque muchos de nosotros no sabemos lo que ha sucedido. Y honestamente, proceder a una suspensión ipso facto de un señor representante, me parece que lo correcto, presidente, es formar la comisión y evaluar la conducta con el conocimiento de todos, porque honestamente no sé por qué estamos suspendiendo a un diputado, no lo conozco, no sé de qué bloque es, no tengo idea quién es ni qué hizo. Entonces, hacer esto de esta manera me parece que no es procedente. Me parece que deberíamos conformar la comisión y tomar por su enojo, advierto que debe ser algo sumamente grave. Entonces, pero conformemos la comisión y que la comisión nos haga una sugerencia de dictamen que lo votamos inmediatamente en una sesión de la próxima semana. Pero mínimamente, por favor, tomemos conocimientos todos de lo que pasa. Diputada Moró. Diputada Camaño, se trata de una situación íntima del diputado Ameri con su pareja, que fue puesta en el sistema, la vimos casi todos y está ya en las redes y en la televisión. La verdad, estábamos acá en la Cámara y mientras estábamos sesionando, el diputado Ameri estaba en una situación muy íntima con su pareja. Con lo cual, a nosotros nos parece, y desde el bloque del Frente de Todos, volvemos a ratificar la decisión de pedir la expulsión del diputado y que la suspensión del diputado y que la Cámara, de acuerdo al artículo 188, evalúe en el plazo que establece el reglamento si la conducta fue inapropiada. A nuestro entender, fue inapropiada. Gracias, diputada Moró. Diputada Los Penato, en el uso de la palabra. Presidente, para ratificar en los términos en que usted hizo la propuesta, nuestro interbloque considera que como fue una situación que fue a la vista de todos nosotros en el recinto virtual, pero que es el recinto de esta Cámara, entendemos que tiene que operar inmediatamente la suspensión y la comisión en los términos que la Presidencia lo propuso. Muchas gracias, diputada. Reitero, la propuesta de resolución de esta Presidencia es suspender al diputado, aplicar el reglamento y constituir la comisión. Se va a votar por signos, los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo, se considera desde este momento...